Bueno, señores, buenos días, RD. Ahorita estuve conversando aquí con mi gran hermano y no lo saludé porque fue un asunto muy rápido, pero ahora sí lo saludo con muchísimo cariño, como cada viernes, recordándoles que esta es la sección de arte y espectáculo. El arte y el espectáculo ha tenido realmente, como hablábamos hace un momentito, algunos bemoles, ha tenido algunos problemas, se han suspendido algunas presentaciones que ya se tenían previstas para esta fecha. Lamentablemente la situación de esta protesta y todo lo que tiene que ver con el movimiento artístico ha estado en baja por razones obvias. La gente no se siente quizás con la suficiente seguridad ni quizás con el ánimo de ir a disfrutar de los espectáculos que se presentan. Siguen también presentándose algunos artistas y la muestra está en algunos espectáculos que sí se han llevado a cabo. Vickiana tuvo que suspender. Nosotros esperábamos que la presentación de Vickiana iba a ser espectacular luego de su regreso de una afección cardíaca que la mantuvo interna durante un tiempo en una clínica privada. Pero las cosas han marchado, las cosas siguen. Hay un premio muy importante para todos los que hacemos comunicación, los que tenemos programas de radio, los que trabajamos para los programas de radio. Yo estuve nominado en dos categorías como programa de farándula, en el que estoy todos los días de 6 a 7, y no es una promoción, pero ahí estamos para contarte en Dominicana FM, eso es de 6 a 7, todos los días estamos ahí en Para Contarte, un programa de espectáculo que estaba nominado a los premios Gardo, que esta semana se llevaron a cabo. También estoy en el Mañanero con Boli, que es todos los días también, pero este de 7 a 9 de la mañana. Ambos programas nominados, nosotros muy alegres y contentos por estas nominaciones, y pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó este miércoles en el Palacio de Bellas Artes, donde se llevó a cabo esta premiación. Muchos aciertos, algunos desaciertos, como era de esperarse. Es la primera vez que se hace este premio, se lleva a cabo este premio para los que hacen radio en la televisión, radio en la República Dominicana. Se transmitió a través del canal 15, Digital 15. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. El premio es coordinado en cierta forma. El protagonista de estos premios es un gran trabajador de la radio, Juan Carlos Albelo, que además tiene programas de farándula y habla también de otras cosas, y tiene un programa muy especial que hace en Color Visión por temporada, que habla sobre artistas y su trayectoria. Así se llama el programa, Trayectoria con Juan Carlos Albelo, donde hemos tenido la oportunidad de ver figuras de la talla de Luisito Martí, de Cuquín Victoria, de Cecilia García, en fin, de orquestas de renombre como la Coco Band, como otras orquestas. Él ha hecho un trabajo maravilloso de rescatar toda esa historia de la televisión, del arte popular dominicano. Entonces, por eso, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento a Juan Carlos por hacer este premio, porque sé que no está viciado. Pero hay una parte que sí a la gente le chocó mucho, que es el punto discordante de las premiaciones. Todos los demás premios quizás se sentía uno que estaban acorde con lo que se pensaba y con lo que la gente entendía que se había hecho. Pero hubo un premio que marcó un poco la premiación, valga la redundancia, y le permitió a la gente sentirse un poco como raro, extraño, ¿no? Fue la premiación que se hizo del programa A Toa con Mamá, en donde ganó dos premios. El programa tiene ya 6 meses que salió del aire, aproximadamente. Duró apenas un año, 6 meses. No puedo precisar la fecha porque realmente el programa en principio tenía 2 horas y le fueron eliminadas hasta 1 hora. Este premio, el premio del programa de humor radial, que bien conducía a mi hermana Chedi García, a la que quiero muchísimo, también conjunto a Fiume Michel y a La Colorada, que así se conoce a Elizabeth Ruiz, que es como la gente la conoce porque estuvo durante un tiempo en el programa Perdone la Hora, junto a Roberto Salcedo y toda su producción cuando estuvieron en Color Visión. Esta muchacha que ha trascendido en cine, se estuvo casada durante un tiempo con Alfonso Rodríguez, hizo algunas películas, y también Shedi, que ustedes saben que es una estrella, una verdadera influencer de las redes sociales, y mi amiga Fiume Michel, que es una actriz y también locutora de muchos años, de larga data. Entonces, este premio recayó sobre ellas. El premio, habían programas
que se mantienen en el aire, como el caso de El Cafecito con Cacharrá, el caso de El Mañanero con Bori, que ya tiene más de 8 años. Estaba también nominado en ese mismo renglón Jochi Santos y el programa de Jochi, El Mismo Golpe con Jochi. Entonces alguien, y casi todo el mundo coincidía, de que por lo menos por la trayectoria y por el tiempo y por lo constante del programa, el premio debió recaer sobre el programa de Jochi Santos, que es el más longevo de todos los programas de humor radial, y pues mantienen una alta numeración a la hora de verlo, lo que ha pasado con ellos en la televisión, en la radio nacional. Mantienen un rating que todos nosotros envidiamos, un programa con muchos años. Cacharrá, que mantiene una alta también valoración por la gente, sobre todo los que van a pie, los que tienen que ir en los carros de concho y ese tipo de cosas. Hay otro público que es el que está en las esferas internacionales, que escucha muy, muy de cerca el programa El Mañanero con Bori. Bueno, pero felicitamos a mamá por su nominación, por su premio, no solamente como programa, sino también como conductora de programas de humor radial en los premios Gardo. Señores, ya el tiempo se nos agotó. Yo quería hablar un poco más extendido sobre lo que fue la actividad del día de ayer, la más importante artísticamente hablando, la presentación que se llevó a cabo en la plazoleta de allá, de la Plaza de la Bandera, en la avenida 27 de febrero. Miren, hay que tomar en cuenta que esta convocatoria artística se hizo con la gente de Sergio Carlos y el programa el Antinoti. El Antinoti era que manejaba toda la estructura que se manejó allí, incluso quienes iban a subir a la tarima y quienes no. Algunos artistas se sintieron mal porque no se les permitió esta oportunidad de decirle a la gente que ellos también están luchando desde su punto, desde su marco artístico, y querían expresarse allí, pero como no estaban en una lista que ya estaba prehecha, que ya se había confirmado, fueron algunos impedidos de subir a la tarima. De todas formas, el espectáculo cumplió en cierta forma con todos los requisitos de ley. Estuvo presente allí una gran cantidad de artistas internacionales, y Vicente Santos estuvo haciendo una interpretación, estuvo la Montra, la más Montra, la querida, cómo se me olvida el nombre de ella, pero bueno, ustedes saben a quién me refiero, esta artista urbana internacional. Pues también dio allí su concierto Juan Luis Guerra, entre muchos otros. Gracias, de verdad, ya el tiempo nos cumplió arriba y necesitamos despedirnos para decirles que el próximo viernes estaremos de vuelta con ustedes con un invitado muy especial, como cada viernes, recordándoles que siempre estaremos aquí para pues conversar con ustedes y comunicarles todo lo que tiene que ver con el ámbito artístico nacional e internacional. Buenos días, RD. Nos vemos el viernes.